Despertando y yo sigo despierto, y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto, y si podré llenar la nevera con esto, escupiendo versos, esquivando rocas y escribiendo canciones de amor a quemar ropa. Mira, fue payaso, domador de leones, tiraba cuchillos a una mujer que iba en una rueda y le pegó. No a la rueda, a la mujer. Viene de varias generaciones de circo. Su abuelo tenía un circo, también su padre, ahora lo tiene él, y ya sus hijos como sus nietos siguen la tradición del circo, que en algún momento dejó a los animales y se reformuló. Se reformuló de una manera de lograr un espectáculo popular. ¿Sabés cuántos circos hay funcionando en la Argentina? Cerca de 70. Vamos a hablar esta noche con el dueño del circo. ¿Cuándo vio un circo por primera vez? Cuando me parió mi madre. <laughs> ¿Sí? de eso no se debe acordar. ¿Sí? Y ya a los tres años, cuatro tres años, años. Yo soy nacido y quedaba en el circo sí, de toda sí, la sí. vida. ¿Qué Pero era el circo de su abuelo? El circo de mi abuelo, de mis tíos, de mis padres. Ellos emigraron de Yugoslavia. ¿Sí? Y bueno, trabajaban en la calle, con animales, acrobacias. Eh, pasaban el sombrero. En Tucumán eso lo hacían en toda la República Argentina y ya bajando eh, de, de Serbia, eh, lo que es Brasil, México y bueno de distintos países, ¿no? Uh -huh. Hasta que llegaron acá a Argentina y acá en Argentina ya, ya se vamos a decir ya se quedaron, ya hicieron su país claro, acá. acá. ¿no? Mi madre es santafesina, mi madre es de Arteaga Palmucci y bueno ahí lo conoció mi padre, y mi padre a ella se enamoraron. Unos meses de novio y se casaron. ¿Y, y su abuelo estaba, estaba establecido en Tucumán? No, ¿O el circo estaba en Tucumán? No, 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 no. Va haciendo la gira. Ah, ok. La nata va haciendo la gira por toda la República Argentina. Tengo mis hermanos, que uno nació en Córdoba, otra nena nació claro. en distintos países, como tengo los nietos, como tengo los hijos. Yo tengo la bota toda la República Argentina, donde nacieron todos los hijos y los nietos. ¿Pero tuvo alguna vez un domicilio fijo? Sí. Tengo mi domicilio, ah. San Juan tengo, pero nunca estoy, solamente cuando... <laughs> sí, cuando paramos el circo en este, noviembre, todo lo que es diciembre, y, y bueno, y ahí vamos ¿Y la ¿Y en verano familia. vuelven a empezar? ¿no? Y en verano, sí, enero, febrero, claro. sí, sí, seguimos trabajando. O sea, que solo para para la fiesta. Exacto, para la fiesta, sí, sí, sí. ¿Y después siguen hasta el otro noviembre? Hasta, sí, sí, todo el año, todo el año. ¿Y cómo era, cómo era el circo de su abuelo? ¿Qué...? Si usted lo tiene que comparar con los circos de hoy. Y no, era todo muy pobre, muy humilde, con, con, con lo que es camiones, con lo que es espectáculo, lo mismo que son los vehículos, lo que son los trailers, era muy humilde, era, uh -huh. era muy pobre todo. Y bueno, se fue evolucionando, ¿no es cierto?, la tecnología. Y, sí, claro. y bueno, y después las carpas también, las carpas, las luces, los maquillajes, la ropa. Copias de otros países también, de otros circos extranjeros. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y cómo era el tema con los animales en aquella época? ¿eh? Bien, nosotros, yo digo nosotros por mi familia, sí, claro, por mí claro. mismo, por, por mi gente, son nacidos y creados en el circo, toda la vida en el circo, toda la vida, entonces siempre estuvieron los animales, entonces era parte nuestra los animales, uh -huh. era parte nuestra, nosotros jugamos con los leones, con los tigres, eh, con los monos. Este, bueno, y ahí este a, a medida que fuimos creciendo, fuimos teniendo animales cada circo que fueron abriendo, ¿no? Uh -huh. este, pero siempre... Estuvo, eh, mira, está con ese es un oso luchador. Ese oso luchador ahí justamente estaba en Canal 7, uh -huh. en la parte de afuera. Este, un oso luchador. El oso luchador. Sí, lo mismo que tenía el canguro boxeador. ¿No? Boxeador con un muchacho del circo. Él lo hacía con los muchachos de la ciudad, de los pueblos, de las capitales. Ajá. Sí, sí, era muy, muy, muy lindo, sí. Ahí tiene los guantes. ¿Y que ustedes mismos lo entrenaban. Yo los mismo lo entrenaba, yo mismo lo hacía luchar, le hacía hacer este. Bueno, este tomar la mamadera, andar en la esfera, eh, tomar la leche. ¿Y cómo se entrena a un oso? Y hay que amansarlo primero, la nata, hay que lanzarlo Uno lo amansa, eh, se le da miel, se le da manzana con miel, se, se le baña con la manguera para sacarle. Como el caballo, sacar un poquito la cosquilla y, y bueno, y darle siempre un premio, la claro. zanahoria, la manzana, y siempre con miel. Y se avanzan los animales. ¿Y cuánto tiempo tarda? Y lleva, lleva uno o dos años, lleva. Ah, uno o dos años. Sí, 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 sí. sí. Lo agarran chiquito, por de ejemplo. De muy ¿verdad? chico, de muy claro. chico. Sí, de muy chico se, se, se saca, se va enseñando, se va amansando. Sí, un hermoso. Y con los leones, usted estuvo haciendo espectáculos. También trabajé con, con leones, tigres. En ese tiempo cuando solo trabajé. Este, ah, tigres también. Tigres también, sí. Ah, no sabía que el tigre, tigre podía. Tigres de Bengala, tigres, leones. Yo tenía un caballo y tenía un león grande, melenudo, y subía arriba del caballo y giraba alrededor de la pista. Era una cosa tan linda que bueno. Este, lo que pasa es que nosotros seguimos luchando con el tema de los animales porque era parte nuestra y lo que sabíamos hacer es trabajar en un circo y llevar animales. Claro, claro. Y las ordenanzas estaban en toda la República Argentina que dejaban trabajar el circo sí, sí. con animales. Y sí, después cambió, obvio sí, sí. Después cambió, después cambió y bueno, y ahí dejamos de... Tuvieron que reformularse. Sí, 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 sí. Yo cuando estuve en 2010 ya con Flavio Mendoza, que frente a la casa de gobierno, no que estuvimos trabajando, eh, bueno, ya de los animales yo los regalé en zoológico. De Luján, si no me equivoco. Ajá. Sí, permiso. Sí, adelante. Y, eh, cuénteme, y en el caso, por ejemplo, de un león o de un tigre, ¿ustedes tienen prudencia, tenían prudencia o tenían confianza? Y, y las dos cosas. Las dos cosas. No sabíamos cuando el animal va a atacar. Nosotros sabíamos, nosotros sabíamos eh, la posición. Cuando trabaja, se trabajaba el domador, tenía que tener siempre la misma posición. Siempre no entrar tomado de tomar un alcohol, no podía tomar. No tenía que estar bien lúcido, Ajá, conocer el movimiento. Porque el animal lo percibe. Y, y, y claro, sí, claro, sí, 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 la sí, nata sí. Lo mismo que le cambiaba el, el, la posición del domador y ya el león, no iba al, el león o el tigre no iba al caballete, como que se asustaban y retrocedían. Y ahí había peligro que podía atacar. ¿no? Y siempre cuidarse de no caerse, el domador no, no caerse porque ahí es peligroso cuando atacan ellos. Ajá, no sorprenderlo. Digamos. Y no sorprenderlo, exacto. Ajá. Y, y usted fue payastro también. Fui payaso. ¿Hizo toda la carrera? Y lo que me gustó, amé el circo. Yo, de muy chico, eh, mi padre, éramos tan pobres, este, que, que bueno, humildad, y, y bueno, y vendíamos caramelo. Mi papá me mandaba de caramelo. Después comencé haciendo de payaso. Después, acá mismo en Buenos Aires, cuando mi padre no tenía trabajo, que se fue de su familia y no tenía trabajo, no conseguía trabajo en los circos. Y nos mandaba a lustrar con mi hermano, nos mandaba a vender fruta a vender churros, y bueno, todas esas cosas, pero siempre... Artista pero rebuscaron, Para poder comer, claro. para poder comer. Este, y bueno, pero siempre siendo artista de circo, siempre trabajando en el circo, y después trabajar en salones, trabajar en escuelas por un peso, por 50 centavos, trabajar en las escuelas, siempre con conducta, con amor, pero mm. era trabajo, mm. era trabajo, hasta que bueno... ¿Cuánta, ¿Cuánta gente en la buena época de los circos llegaba a meter un circo? ¿Cuántos espectadores? Y bueno, este, según la carpa, la, yo tengo mi carpa que es para dos mil personas. ¿Dos mil personas? Dos wow. mil personas. Yo ahora en 28 funciones casi 30.000 personas entraron. Impresionante. Y, y gracias a Dios, gracias a Dios. Y La Virgen muy, pero muy bien. Pero, ahora están en Córdoba. Estamos ¿no? en Córdoba. Este, ¿Hace cuánto que están en Córdoba? Y hace dos semanas, dos semanas, la vacación de invierno. Duarte ah, claro, Duarte, y, la vacación de invierno. Y, claro, y no cobrar cara a las entradas y presentar un bonito espectáculo. Presentar un lindo espectáculo. ¿Cuánto sale una entrada de circo? Y yo estoy cobrando 200 pesos, 300, ¿O 400. Son populares, digamos. Ah, sí, sensible, sí, 600. Porque reunimos a la familia y vendemos alegría. Y lo que sabemos hacer. Entonces, y siempre está la criatura, siempre está. Eh, y como el abuelito también. Abuelitos uh -huh. de 70, 80. Chico, años. Hijo, y los chicos de hoy que están todo el tiempo con las pantallas. ¿Le dan bola al circo si le, le dan. Mientras que existe al niño, va a asistir al circo. Mm, ahí Mientras... está usted con su carpa es, nueva. Esta es ¿no? una, carpa, una carpa que traje de Italia. Gracias a Dios tuve la suerte de. Poder... Acá entran 2.000 personas. En 2.000 personas. Tiene un stand de menor a mayor, como un estadio de fútbol, ¿no? Y entran 2.000 personas. Después la de los, los palcos VIP, que son todos sillones, dos escenarios. Después tengo el globo de la muerte, que va al medio del escenario. es el globo de la muerte? Es eh, donde es una esfera. Una esfera toda de hierro, de planchuelas de hierro, y adentro entran las motos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta ocho motos saben entrar. Y dan vuelta. Y va, giran, 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 hay golpes, hay golpes. Por ahí falla el ser humano y por ahí falla sí, claro. las motos. Y tengo también la moto voladora, que es la moto que salta ¿no? y cae arriba del escenario. Es un espectáculo muy lindo que no se ven en los circos. Claro. No, bajo Una carpa del circo no se ve, en otros países sí están. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Cuánto, hay, hay, ¿Cuántos circos hay funcionando? En, ahora? En este momento yo pienso que mi hijo, el que más está en, en, en el tema, pero hay como 70 circos. Acá en Argentina. Acá en Argentina, chicos, medianos, grandes. Ah. Y todos los circos están bonitos, la nata. Todos están muy bonitos de carpa, porque han traído carpa de México, de, de distintos países, y está muy bonito. Tenemos una competencia eh, linda entre los Bueno, pero está bueno por para competir. Crecer. Sí, claro. Ustedes son los más grandes, Servian, ¿no? Está también el circo Roda, que está justamente. Ah, el Rodas, claro, claro. está muy bonito el material, muy lindo circo, ¿no? Estoy yo también. Después eh, ese cirque 21, y, y bueno, justamente ahora. No pensé, nunca me hubiera dicho, que hay 70 circos funcionando. Sí, sí, sí. Y ahora a Flavio Mendoza también le pusieron un circo muy bonito, traído de afuera también. Él viene también de la familia de, de, circo. de circo, ¿no? Es decir, la mamá. Ajá. La mamá, el papá era estable, carnicero, se enamoró de la mamá y bueno, y siguió, siguió uh -huh. la gira del circo. Es común en el circo que vaya de, de, de padres a hijos. Es común, uno lo que siempre busca de, 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 de dejarle... Yo estudié para estar en un circo, la nata. Yo no estudié para abogado, no estudié para... Claro, Yo claro. estudié para estar en un circo y lo hago con mucho amor y con mucha conducta. Y así le enseñé a mis hijos y así le estoy enseñando a mis nietos y mi hijo que le enseñe a sus nietos, ¿no? Uh -huh. y a los yernos, y tener una buena conducta de vida y, 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 y especialmente al cliente que nos da de comer sí claro especialmente al cliente cuántos, cuántos son en el circo en mi circo hay por más o menos 80 90 a veces hay 100 según, según el Mucha lugar gente. que entramos sí y cómo viajan en trailers en... En, cada cual tiene su tráiler cada cual tiene su camioneta eh, eh, y se bueno, pasan el año viajando viajando todo el año viajando, cuando hay suerte que podemos quedarnos en un lugar dos o tres meses, eh, nos quedamos y cambiamos. Estamos tres semanas, estamos cuatro. Claro, eh, a demanda de lo que se eh, a Exacto, vaya, ¿no? a lo que se trabaje. Uh -huh. sí, 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 sí. ¿Y la gente, eh, lo, lo, los laburantes del circo, viajan con la familia o viajan solos? No, no, tienen familia, están con la familia. ¿Y Yo Viajan la, con la familia. Con la familia. Yo la mayoría le entrego casillas, le doy casillas rodantes, ¿no? Y bueno, y muchos de ellos tienen su casilla rodante, tienen su vehículo. Y ahí tengo su familia, los chicos van a la escuela de lugar en lugar. Claro, porque tienen que estar cambiando. Claro, tanto mi nieto como lo, lo, los hijos de los artistas, de los empleados. Claro. No, no, en eso... Es una vida sacrificada más allá Es de sacrificada, de la ¿no? es sacrificada. Cambió mucho de hace 30 años atrás. Yo en mis tiempos me acuerdo, renegaba con la lluvia, la tormenta, el barro, trabajaba, iba a mi trailer y no tenía la comodidad, la nata, no tenía... Claro. Una comodidad. Se tenía que ir a comprar el pan a 10 cuadras y tenía que ir a pie. Y hoy cambió todo. Hoy uno se sacrifica todavía. Eh, viene todo más moderno, las carpas modernas, para levantarla, para bajar, los palomaestros, la carpa. Tiene... ¿Cuánto qué, qué tarda, un día en armar la carpa? O más? En armar una carpa se arma en un día. Pero para organizar todo, todo lleva cuatro o cinco días. Claro, hasta que empiezan, hasta sí, que sí, abren. Hasta digamos. el debut, y sí, de lunes a viernes, hasta las cinco o las seis de la tarde, se está trabajando y se está preparando para el debut de las 21 horas, o, o si no, a las 20, según. Uh -huh. sí. ¿Usted eh, también hizo eh, lanzamiento de cuchillos? Fui fui arrojador de cuchillos. Yo, este, bueno, invitaba un poco a Sandro, bailaba como Sandro, me gustaba, <laughs> ¿Sí? sí, ponía la música. <laughs> Y por eso servían arrojador de cuchillo, hachas guerrera y diestro en el manejo del látigo. Manejaba látigo, tiraba hachas con luz negra. ¿Y eso lo aprendió ahí también? <laughs> lo aprendí, lo aprendí mirando porque mi tío también hacía números de cuchillo. Este... ¿No es peligroso? Es peligroso, es peligroso. ¿Nunca le pegó un cuchillo a nadie? A mi señora. ¿Le pegó sí, un cuchillazo? Sí, 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 me giraron mal la tabla, no fue por mi pulso. Me giraron mal la tabla, era una tabla redonda él estaba a, puesta en iba la tabla iba agarrada iba agarrada en la posición de y atrás hay un tipo que giraba y la tabla giraba la tabla entonces y no el estaba tipo la pifió. no estaba mi hermano y justamente otro señor la giro yo a la tabla y bueno el primer cuchillazo que yo tiré perfecto el segundo como que me di cuenta que ya la lastimaba ¿Claro ella. venía mal Sí, sí, y, y pegó pegó y claro giró muy fuerte la la tabla ¿Y ahí qué hizo? No 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 de ahí no de No no pero que la bajó la sacó No obvio sí ahí nomás la ve al al sanatorio, al hospital, sí. ¿A dónde le pegó? Y en esta parte de acá Ajá. todavía tiene la cicatriz. ¿Y todavía le habla a su mujer después de... Eso? Sí, ¿Eh? sí. Mm. sí. ¿Qué otra cosa hizo? ¿Tomó animales? ¿Hizo cuchillo? <coughs> ¿Fue payaso? Fui payaso, equilibrista. Yo hasta ¿Es ¿Equilibrista dos, también? Sí, sí, o sea, es dos, un hombre múltiple. Sí, blondín, el número de blondín, este, el, el blondín viene de un señor que se llama blondín, se llamaba no sé blondín. ¿Qué es blondín? Es un número de equilibrio, son unas tijeras de 3, 4 metros de esta forma y, y va colocando una soga, ¿no? Y ahí yo subía con un caño que es el balancín para claro, balancearme, claro, para hacer entonces equilibrio. todo de payaso, ¿no? Y hacía la payasada, bailaba, saltaba, saltaba banderas, después saltos de nalga, después un vaivén de una punta a la otra con la misma soga. Y bueno, todas esas cosas que. que, que y después de los trapecios también de payaso. Ajá. También de pedazo, Sí, 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 toda la vida, toda la vida en el circo, lo amé eh, eh, estoy, y, y me siento contento y agradecido de la vida por, por darme una familia tan linda y por darme este, lo que yo quiero, tener un lindo material. ¿Y su hijo, a su hijo